Fight round. Ken wins! A ver, a ver, a ver. Y dicho una y dicho dos y dicho tres. Ahí ya me marca el OBS que ya me están escuchando y activamos la Logitech y ahí ya me deben de estar viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche, excelente miércoles. Espero la estén pasando Súper chidote. Eh, sí, no se escuchaba porque estábamos nada más haciendo una prueba de, de que todo corriera bien. Todavía no, esa pelea no fue oficial. Entonces, eh, eh, nada más fue eh, el cáliz para ver que todo estuviera correctísimo. Eh, voy a tratar de saludar a todos lo más rápido posible para darle pie a los invitados y no abusar muchísimo de su tiempo. Tenemos Bronto Doble, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nico Silent, Winter Experience. Eh, también mi miopía y mi astigmatismo no me dejan. Entonces, una disculpa. Me tengo que forzar para leer. Kion Moonlight, Jack Torrens, Esculero Maximus. Slayer, que tú, tú estás acá, güey. Pero también te saludamos desde el chat. Este, Wot Jack Torres, ya te había saludado. Seikado bueno, dos veces, no pasa nada. Aspros, qué buen nombre, mi querido. Aspros, tú, muy bien. Eh, San, bienvenido otra vez, mi hermano. Eh, ahí ya, obdeteando, que es parte de nuestros invitados, mi queridísimo Lego, también dando ahí, sacando la explicación. Muchas gracias, amigo. Eh, era privada, nadie nos invitó a ver Exacto Ayoria, muchísimas gracias por esa suscripción, mi hermano Ya, verga, güey 64 meses Güey, te tengo que invitar a una chela En algún momento de la vida, la verdad Eres grande entre los grandes, mi querida Ayoria, jamás me va a alcanzar el tiempo Para agradecerte ese apoyo Durante tanto tiempo Este, creo que las respuestas son Ilegales, pero no pasa nada Ustedes, ustedes diviértanse, por eso está el chat eh, los gordos, aquí se pueden usar gordos dólares para invertirlos en ese, claro. El Kike es una extensión de 3GB. De hecho, mucha gente pensaba que mis iniciales, el GB, era por gordos bastardos. Que no me molesta, pero no, solo es una eh, feliz coincidencia porque son mis apellidos. Pero sí, eh, todo lo que sea de los gordos es más que bienvenido, celebrado y apoyado aquí. También ya está Gris Grey. Y listo, ahora sí, vamos a presentar a los invitados. Que presentaciones sobran, ustedes los conocen, ustedes saben quiénes son, y gracias a ellos están aquí. Así que les agradezco infinitamente que hayan aceptado esta colaboración. Eh, porque, bueno, es, es difícil coordinar los tiempos y, y demás, ¿no? Entonces, lo agradezco infinitamente, porque hay cosas que eh, siempre van a ser. ¿Cómo podríamos denominarlo? Que se llevan en el corazón y se agradecen el doble. Así que sin más, eh, los voy a presentar en el orden que me aparecen en la ventana de Discord para que no haya broncas. Y el primero de ellos es Ezequiel de Tres Gordos Bastardos. Eh, ¿Cómo estás ese? Buenas noches. Buen miércoles. Bien, aquí. Ya expectante. A ver cuándo empezamos a darnos de catorrazos. Entonces, también si al, eh, hay alguna falla con el audio o algo así, pues me avisan y trataré de solucionarlo lo más rápido posible. Nuestro siguiente invitado, Kid BG, Kid Manuel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo le hicimos cardíaca para podernos reunir, eh? Exacto. Que la gente no, no sepa que llevas como cuatro semanas planeando esto. De hecho, es que fue, fue una bronca con las fechas porque también no es algo que quieras apresurar y... Y luego todo el mundo se, se abalanzó a las salas cinematográficas, agotando Oppenheimer todas las funciones, hasta que de repente mi señora me dijo: Ya encontré funciones para el miércoles, y yo me llevo a la Virg. Bueno, está bien, lo, lo posponemos una semana más, no pasa nada. Pero muchísimas gracias por estar dispuestos y por ceder parte de su tiempo. Luego tenemos a Lego de Obdeteando. Amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Kike? Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la banda que ya está en el chat. Estoy listo para eh, destronar a cierto personaje que está aquí que dice que es eh, nivel platino, nivel diamante, algo así. ¿Por qué no había peleado conmigo? Esa es la, esa es la respuesta. Esa es la respuesta aquí que vamos a ver. Claramente. Vamos a ver qué pasa. Lo bueno es que nadie <laughs> le está haciendo cosas. clip a esto. Guiño guiño. <laughs> Eh, sí, Clipelo, bueno. para que cuando me venzan 57 veces consecutivas sí, pues. puedan eh, estar el audio de fondo y decir, ah, joder, con música triste. Yo diría que una 68 y yo me apunto para hacer el 69. Uf, estoy eh, dentro. Luego, como siempre, un hablador. Pues, ¿qué te digo? La lengua se le da muy bien. Y <laughs> finalmente, eh, una reunión. Que no sé por qué no lo habíamos hecho antes. Nos hemos topado en algunos eventitos y tratamos de mandarnos mensajes lo más posible porque también es una persona sumamente ocupada. Pero el legendario X Círculo X Círculo XO XO Soxo o el Oxo, como ustedes lo recuerdan en sus corazoncitos para la banda level levelopiana Slayer 360, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? bien, bien, aquí aquí de vuelta después de un largo tiempo que no habíamos colaborado, pero como dices, ya nos mandábamos mensajito y todo, y a ver que se haga más seguido. Sí, la verdad es que. Ustedes saben, ¿no? Hay, hay cosas en el medio que ya dije, las voy a contar todas cuando me retiro a los 50 años en mi libro de memorias, pero también hay muchos muy buenos <laughs> recuerdos, y uno de ellos, pues claramente, fue el paso por level. Eh, tanto con Redshock, eh, el poco tiempo que estuvo Mapache, Gabo y, y por supuesto Slayer, que me ha salvado. Si sí, hay dos, tres misiones de Fortnite que luego digo. Cuando vimos de Si sí. Sí, no. sí, tienen aquí, dudas, pero. Que para... sí te han ayudado. Gracias, Gracias por seguir el canal, no Insecto. Fuera de mame, sí, sí me <laughs> muy ha Me bien, ha muy bien. Pero a ver, aquí, aquí sí estoy medio, medio noob, ¿eh? me está dando miedo. Hay un oro y un diamante. No le sé muy no, bien. Yo, 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 yo ya me cambié, pero... ya soy New Challenger. ¡Ah, vida! ¡Ah! Está aplicando el hack. ¡Ah! Pues, 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 se cambió para no. Me hasta a la, 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 la Smurf. La cuenta <ríe> Pitufo. <ríe> ok. Ok. Hasta okay. Las morph. Me faltan 5 ah. para los 50. Casi. Ya, ya le estoy pegando. Yo sé que me veo joven, pero no, sí soy generación eh, ochentera. Este, Rey Horrible, saludotes, Jokets, eh, ¿qué hay? Bismax, gracias por ese follow. Ya Vegeta Vegetin príncipe de todos los Saiyajin, te dio la bienvenida también. Eh, y sí, ese ahí tratando de. Ya empezó el juego psicológico, él ya va tres pasos adelante. Gracias por seguir el canal, Insecto. Entonces, eh, pues vamos a darle, porque también eh, ya nos atrasamos un poquito porque Capcom nos hizo la, la mala pasada. Entonces, eh, ¿qué les parece si empezamos con. Ezequiel contra el Kid Manuel. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ya, 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 ya sí, sabemos sí, sí, sí. cómo será el, el, la, la competencia. La primera víctima. Sí, dicen. Tengo una hoja. Tengo la, la punta de la tecnología okay, aquí. Ok, Un ok. Un cuaderno y te... una pluma, güey. <laughs> tengo, tengo el Bracket Maker aquí, que es lo que te decía. Si quieres, te puedo ayudar con eso. No sé cómo quieras hacerlo: por puntos o. Pues... ¿Puntos? Sí, por puntos. O oh, sí, oh, Ok. Sí, cada victoria. Uy, no, que, sea como, que sea como liga. Ajá, <laughs> ¿Cómo exacto. se tiran los Avukens? Eh, ahí, ahí le mueves, man. <laughs> ahí le mueves. Yo tengo que hacer algo. Tengo que picarle ah, a Spectate. Spectate, vete a la pelea y dale a Spectate. Steve Lee, ¿cómo estás? Ahí está. Uy. Por parte de Ezequiel. Todavía no hace combo, ¿verdad? Amarisa. El kid se pone en la piel de Ryu. Un personaje más que clásico. ¡Ah, ¡Oh, madres! Esto está en turbo, güey. Dense, dense. ¿Esperas ese aquí? ¿Con cuál? ¡Viste Perfecto! ¡Oh, no. Oh, oh! ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah, caray! ¿Qué está, está pasando? ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, güey! ¿Quién desconectó el control, güey? Ah, no, man. mano, ¡Mano, Ni siquiera había empezado a despectar cuando ya la había partido. ¡Oh, ¿qué perro! ¿Qué está pasando, güey? Sí. ¡Ah, no, mames. No supe, ¿qué pasó, Que no, dice wey. que Sherry que no. Ya, le pegué, güey. <laughs> ya, ya, ya. Ya me defendí, <laughs> ya, ya no fue limpio. Güey, no, man. Mándale spam a su... A su... Ah. Uh, a su teléfono, güey, ¿Cuánto para quita distraerlo? eso? Ahí va, ya, ya está. Ya empezó a bajar la barra oh. de vida de Ezequiel, güey. Ya, ya, le di dos, le, le salpiqueo y con sangre. Ok. Pues el... match. ¿Esa, <laughs> esa, uh, es, uh, eh, dos de tres? Sí. Ok, ok, perfecto. Eh, que... ¡Oh! <laughs> ¡Eso okay. qué! Para que podamos jugar, güey, porque si no, esta madre va a acabar en su vida. Otra segundos. vez. Simón. <laughs> esperen a que Kit se entere que también le puede pegar. <laughs> ah, la vez. Brutal la el gracia. comentario. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché. Eh, que esperen sí, a pues. que Kit se entere que también le puede pegar. Ah bueno bueno. Es que me quedé sordo güey. <laughs> sí pues Es que se le acabaron las a al casteo no casteo Debí haberle dicho a, al pinche Edward Luego le digo. ¿A quién? A Crush que no nos está viendo, pero díganle a Edward que lo quiero mucho. Y ayer fui a cenar con un par de casters también. Uf. Gracias por seguir el canal, insecto. Los follows, eh, que no los he leído. Ah, ¿qué fue eso, güey? Jack Correns, Jockets, Bisc, Paquito Rockero Yo, yo Darcy, la mitad de Ezequiel, güey. Y Sayaman, gracias, gracias, gracias por usted. seguir el canal, insecto. No mames, si te deshizo. Wey. Eh, ok, este punto se lo damos a Ezequiel. Eh, ahora... Oigan, dime. ¿Me avisan cuando empiece, porfa? <laughs> estuvo fuerte, estuvo fuerte. Muy bien, y vamos al segundo combate. Vamos a dejar descansar aquí tantito porque sí se tiene que recuperar emocionalmente después de eso. Eh, ¿Qué te parece si le damos, mi querido Lego, usted y yo? Ay, no puede ser. No, no esperaba que me dijeras esas palabras en esta circunstancia. Sí, ¿verdad? Suena raro cuando no estamos en la recámara. Pero es que así lo anoté en mi lista. Güey. Pero estoy listo, estoy listo. Espero que no empiece en modo turbo como empezó la pelea pasada. ¿eh? No, no, Entre mi internet. Cinco segundos y, y cosas ahí raras. Yo lo vi como. Creo Entre que fue lo minutos. de la... es la expectación o algo así, no lo sé. Lo Pero sí, la... bueno, cuando, cuando le das es para te pones como te sincronizas como te... cómo va en tiempo real. Entonces... Te pone en es... cámara rápida al principio, ¿no? Se acelera. Ok. Esta es la primera Ajá, vez que juego Street Fighter, ¿eh? Yo también, güey. <laughs> Me dicen que para atrás te cubres. Es bueno saber eso. Sí, generalmente eso pasa aquí. Gracias por el tip, porque Interesante. Tú me está haciendo falta. Ah, super. <laughs> Uy. Sacó las acuarelas. A ver. Y Ezequiel en estos momentos, con que así juegan los niños. <ríe> <ríe> Ezequiel preguntándose, ¿así me veía yo? Divertidos, la no, deja que de eso. El, el problema que luego ocurre es que llega a llega cierto nivel en donde empiezas a jugar ya como muy, ah, me es muy técnico. Muy establecido. Entonces, cuando oh. juegas con novatos o con gente que está empezando y es súper impredecible, no sabes qué hacer. Sí, <laughs> pues. no, el... eso, eso ocurre muy comúnmente, o sea, hay videos de Daigo perdiendo contra niños que nada más apretan botones a lo loco. Sí, pues. <laughs> El aj es posiblemente culpa mía porque eh, ya saben que mi computadora pues, no, no es última generación, ya tiene sus añitos, y como está el Discord, eh, a pendeja, ¿no? Como que el Discord roba también ahí recursos. Entonces entre el capturar eh, el juego y, y tener el Discord, pues sí, le, le exige demasiado a mi pobre HP. ¡No puede ser! <coughs> Ándele perro. Uf. Uf. Entonces, Uf, eh, sí cerca, se va a ir cortando un poquito. Eh, me han llegado a ganar. Dice Krauser, eso me pasa en Fighters. Me han llegado a ganar con puro autocombo. De hecho, este también tiene mm. un modo. Eh, tiene dos modos de control: el clásico y el moderno. El moderno básicamente es el autocombo. Son dos de tres, güey. ¿Qué pasó? Le tenés, no le dio rematch. Tenés, dale rematch. Ah, ok, pensé que era automático. Ah no, está bien, está bien. Eh, y así ya, ya lo ves, ya lo bajé lo más que puedo. Eh, ya está a 30 frames y está a 720, pero aún así le, le cuesta un poquito, entonces ahí sí, una disculpita, no puedo evitar eso. Pero ahorita veo qué más puedo hacer. Según yo con, cuando estamos espectando no no le pasa nada. Pero ya cuando yo peleo sí se está como apendejando. Mm. Ah, mamón. Toma, No puedo... <risa> 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 ¡Ah! no mames el pinche electricidad güey. Ah, la de farmacia. Esta me pero... la aprendí cuando era niño, güey, jugando Street Fighter 2 y que llegaba con mi carnal y lo electrocutaba todo el día, güey. Sí, ya, ya me di cuenta, güey. Y después jugaba Street Fighter 2. Y después sí, donde a mi mamá por andar metiendo el tenedor al outlet. Ah, maldita sea. Wey. Angry Bird vs Menard. Incluso en bajo se ve hermoso. La verdad es que está muy bien hecho. Creo que me gusta más el estilo gráfico que el del 5. Pero me gustan más los sprites 2D del Street Fighter 2 de aniversario. Ah, no mames. Sí. Con ese super puedes hacer tus Blanca Balls dos veces. Ah, Como si estuvieras jugando se... Marvel contra Capcom, básicamente. ¿Cómo se hace la Blanca Ball? Es cargas atrás y adelante. Ah, eso, eso. Eso, eso, eso. Así, así mero. Ah, ¡Ah! Con las bueno, enseñanzas no del jugar. maestro ese eh, Inmediatamente Ese senpai me notició Esto lo aprendí en la Evil Fiends Ah, no, ver, Bueno, medio te alcancé sí, a dar. Puede ser. No, saca la corela. ¡No! Ese le dijo. Que uh, por cierto, Kike. Dígame, señor. Creo que lo que puedes hacer para ayudar al stream es pasar la conversación de Discord al Xbox. Ah, pinche madre, ¿Cómo Para que cierres Discord de la computadora. Estaría vergas. ¿Cómo se hace eso? <laughs> tienes que enlazar tu, tu cuenta de Xbox con tu Discord. Y en la ventanita, por ejemplo, ahorita de la conversación, aquí abajito de nuestras fotitos, abajo a la izquierda hay un botón que dice transferir a la consola. Ay, cabrón. Sonido de Discord. <laughs> uh... ¿No la tienes que vincular ni nada? Sí, o sea, tienes que vincular tu Xbox con tu Discord, pero pues, eso es rápido. Mientras vamos peleando a alguien más. Creo que sí. Deja ver. Sí, en el Xbox. Pero me va a sacar de la sala, ¿no? Te va a abrir el sí, te va a abrir el, el edge y te va a dar un QR y tienes que linkearlo. Y... Changos. A ver, igual y. Ya... Deja ver si se puede hacer también de desde, desde el Discord. Pues va, en lo que ese checa eso, ¿qué les parece si vemos un kit contra slayer? Deslate. Estoy ah, de acá. acuerdo. Ay. A ver. Sí. En, en Discord en las opciones. En ajustes de usuario hay una que dice conexiones. En Discord, en las opciones. Conexiones, sus actividades conexiones Está arriba, sí. es de la parte de arriba que dice ajustes de usuario y una que dice conexiones Ahí está el Xbox Continuar Primera iniciación con Xbox Simón Ahí el Slayer rifándose con Chun Li o pues me trae como rapo Gracias por seguir el canal, insecto Yo voto por ti No, mira <laughs> Oye, ya corre mejor, eh El stream Sí, de hecho cuando uno está jugando Kike, sí. sí corre mejor sí corre. Es, es eso, cuando juego yo oh. como que se aprende. Mm. Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Permitir que Discord, sí, hombre, acéptalo Acéptalo, Patrick Sí, señor Microsoft Lo que usted diga ¿Quieres que castee el combate, Kike? Dale, 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 bueno. Puede ser el analista y el, el S también. Nada más que estoy súper atrasado. Tengo el, este, el, la pelea en turbo porque todavía no llegó el momento. Se ha conectado tu cuenta de Xbox a Discord. Puedes cerrar esta ventana y volver a Discord. Ok, vuelvo a Discord. Eh, autorizar y continuar. Simón. Consigue la aplicación de Xbox. Uf, okay. esta es mi aplicación de Xbox. Ahí vamos, chat. Ahí Uf. vamos. El Kid, ¿eh? Aquí, va. ¿eh? Luego, aunque okay, ya soy el Mi App de Xbox. ¿Qué quieres que hagan la app? Chingadera. No sé si sea una app de Discord en el Xbox. Uff. Sí, porque, con, por ejemplo, con PlayStation la integración es directa. Entonces no, no, tiene, no tienes que hacer una app. Pero sí, con es directa también, podrías, en el Xbox. podría ser una app, no sé. Es directa también, pero, pero sí te va a pedir eso, que hagas eso que te digo. ¿Cuál? Ah, ya. Yeah. Que, que te, te manda. Que leas el QR de, de desde el Xbox con tu teléfono. Es que ya para tengo. Para que se, el link, QR. Que se linke. Ya me apareció el QR y dice que eh, para activar el chat de voz en la consola debes tener instalada la aplicación móvil de Xbox. Que si sí la tengo. Pero ¿con qué leo el QR? Con el Discord, se unió con tu app de Discord en el teléfono puedes hacerlo. Ah, acá está. No, porque tengo el lector de QR, pero. Está como por aparte. Eh, pues si no, lo intentamos otra vez. Sí, no hay pedo. Con más tiempo y sin, sin tanta curación. No, no hay pedo. Ah, eh, ¿Ya fueron las 3? <laughs> ya. Pero bueno, tremendo combate, eh. Tremendo combate. <laughs> La verdad sí. Ganó el kit, eh. Ganó el Kie de un par de veces. Ay, el par de y apúntele ahí, apúntele ahí, por favor. Va, no, van tres bien. peleas, ¿no? ¿Quién, eh, ganó o sea, ese, ganó Kike, sí, ganó Kit. Ganó para, Kit. Eh, pues, Lego contra Slayer, para que no se. Ay, no. Ya calentó. ¿O quieres descansar? Soy, soy verdad que... Ok, ok. Espérame, nomás deja cambio. Deja. Deja, deja... ¿Cómo, ¿Cómo le hice hace rato? ay, ay, ay. No me gustó, no me gustó eh, blanca. Eh. No me gustó blanca, así que bueno, a pesar de que ya tenía las bolitas ahí eléctricas. That's es que el QR es para eh... otra cosa. Oh. Fíjate en tu ventana de Discord. Ahí está. Uh -huh. en, la, en la computadora. Sí, señor. Si sí, abajo de la conversación tienes un nuevo botoncito que dice transferir a la consola. Está eh, el mismo eh, nivel de donde está sí. el, el botón para colgar. A sí, la izquierda sí, sí. hay un botón, hay un. Transferir chat a Xbox Aplicación Instalada. Changos, ya los perdí. ¿O no? ¿O sí? Ya nos perdiste. O nos no, vas a escuchar, no escuchar no en el Xbox. No sé sí, no si nos está escuchando en el Xbox, sí. No, lo sigo escuchando, creo que en, en la compu. Es que dice. Ten la aplicación de Xbox para móvil instalada. Escanea el código QR para unirte. ¿Aunque okay, aguantas la llore. Eh? ¿Con cuál pegas? <laughs> no tengo ni idea. ¡Ah! Pero ¿con cuál? Dale, espectar, Kike. Dale, espectar, Kike. Nos estamos peleando la pelea. ¿Qué ustedes. No, están perdiendo cómo voy ganando. Ándale. <laughs> Qué curioso, ¿eh? La, la organización del evento está poniéndome el pie, ¿eh? <laughs> y de seguro voy a poner el, 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 la pelea y ya voy a ir perdiendo. Ahí está, lo logramos. Mira, mira cómo meto el turbo, mira cómo meto el turbo. mira, mira, mira. mira. pero y uh. justo cuando iba a sacar los colores ¿eh? no puede ser A ver. Pero ahora tenemos un pequeño inconveniente. Ok, la buena noticia es que eh, Ya está la voz en el este. En el en el, en el Xbox. <laughs> La mala noticia es que ya no en el stream. Sí? Gracias por seguir el canal, insecto. ¿Ustedes me oyen? uh solo a mí, ¿verdad? Ya decía yo. Ahí los escucho, no los escucho. Regresa. No, no, no. Estuvo extraño, pero lo intentamos. <laughs> Chica, vale, pasa. Pero creo que ya. Eh, ya me deben decir. no no. Ya mames. te escuchamos otra vez. No, okay. sí, es que yo sí los mames. oía, pero creo que ustedes no, a mí no. No mames. Y el chat tampoco los escuchaba. Ok, estamos de regreso. Estamos de regreso al negocio. Exacto, exacto. Sí. Todo Notamos, todo. se puso buena la pelea. Estaban muy concentrados. Nada más estaban gimiendo. Sí, no, estaban no, gimiendo. No. <laughs> Dían tres. <laughs> ¿Eso qué, ¿Qué Luz? <laughs> ¿Eso <risa> qué? A bailar. No mames. Hola. Ah, van uno uno No. No, look. No, look. No, Luke. No, Luke. No, Luke. Y ganó Chun Lee. Y que gana a Chun Lee. Pues este, no este no se valió porque no se escuchaba en el stream, güey. <laughs> ah, pero se veía, güey. <laughs> <laughs> Chingada, madre. Eh, bueno, Uy, he vuelto a caer. Qué, bueno. ¿Qué puedo decir? Slayer, es, es la verdad, de tremendo combate. <laughs> pero sí ganaste una, ¿no? Eh, fue la pelea de mancos. Lego ya jugó. ¿Ya notaste Kike. aquí que quién ganó? Eh, Slayer, ¿no? Sí. Ese Nada más has peleado con Keith, ¿verdad? Sí. Keith ya ¿No te, el... <laughs> no, bueno. ¿No te fue suficiente, güey? No, No te fue suficiente. Yo peleé con Lego. Y Keith nada más has peleado con ese, ¿verdad? No, peleé contra... Slayer, creo. Ah, ya con Slayer. Oh, Ajá, bien. con Remy peleó. Slayer ya peleó contra Keith. Ok, entonces... Y luego has peleado contra mí y contra Slayer, ¿cierto? Contra ti y contra Slayer, así es. Entonces, ok, pues ¿qué te parece si vamos nosotros ese? Para que ya... Para que pase lo peor de la... De la noche. Parece justo. Parece justo. Sí, pues. Entonces, Leir y yo, castigamos. ¿Qué te parece? Va, dense. Nos va a tocar él. El... Gracias. Uh -huh. okay. Va. Dense, dense. <coughs> ¿Quién va ganando? Eh... Continúan las hostilidades en el torneo de, de Street Fighter 6 <laughs> del Grayson <laughs> GB87. Kike, el local, <laughs> enfrentándose Tengo a Ezequiel no, Segú, los gordos bastardos, Marisa contra Ken. ve que se viene un perfecto? Podría ¿Será, venir, un perfecto. Podría venir. Perfecto. ¿Podría venir Podría un perfecto. Perfecto. Me acompaña ah. el analista del mundo del combate, Slayer. Hola, Slayer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con miedo porque ese tal ese, mira, se pone de momento de que es nuevo, pero en realidad es diamante. Y mira, ah, se perro. viene, se viene el perfecto. Oh, Dios Uy. mío, lo que acabamos de ver en el partido, ah, Creo perro, que es el segundo perfecto que vemos esta, esta noche. Perfecto, es le mordí las uñas. Sí le dio, sí le dio, le dio. Ah. Se salvó, se salvó. Ah, Pero a ver, bueno, aquí en esta segunda ah, ronda, ya lo retó, dijo, ¿cuál perfecto? Y mira, se lo va a enseñar. Y mira. <laughs> Y Marisa Uf, le, le mete 57 golpes en las costillas. Ah, mira, ya, 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 lo salvó, ya lo salvó. Y quien responde con una rodilla Uy, salvó perro. el perfecto. Y Marisa puñetazo en la cara y se termina así de fácil. <laughs> Rapidísimo, ¿cuánto dudó? ¿Cuánto dudó? La, o sea, las dos rondas, Ay, nada. Man. Nada, nada, nada. Venga, ah, primera partida es. se la llevan, pero son dos de res, así que... A ese le puedes ganar fácil cuando le desconectas el control. Y eso quién sabe, pero porque trae. te lo vuelve a conectar, le ganas un round, pero ya los otros ya no. Por eso es, para sí evitar es. eso. Ahí está, ya. Eso es una sí, lo malo es que son inalámbricos ahí bueno. ahora. Ahí está, ahí está, está mira, el perfecto no, no se hecho. lo... Ya no. Se salva del perfecto, que básicamente todos los que se enfrentan a Ezequiel, eso es lo que, es lo que, vamos lo que pretenden esta, sí. esta noche, evitar el perfecto, y, y, y Kike lo ha logrado ya en un par de ocasiones. Y se está defendiendo, sin embargo... Los puños de Marisa son demasiado grandes, son demasiado duros y la cara de Kike es demasiado blanca. ¿Qué opinas, eh, 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 Slayer? Pues el, mira, el Rey como de saco de boxeo, parece de, ese, de esos momentos que son nada más de práctica, tal cual, practicando sus combos ese, pero, ¡híjole! Es que diamante, sí es. diamante, diamante, no es cualquier sí cosa, es. no es cualquier rango. Me da mucho miedo. Porque mira, se acerca el perfecto, se está acercando. está acercando y intenta hacer algo, no, pero no puede. Y se descubre y el perfecto ¿verdad? sigue vivo, el perfecto sí, sigue, sigue vivo. vivo. No, ¿qué es eso? Ahí está. se salvó Se salvó, Y Marisa dice una cachetada, oh, oh. tenemos con oh. no, Mira, ustedes... a pesar de que gana ese, que lo hizo muy bien, ¿eh? Pero yo se salvó esta victoria. Okay. Sí, es una victoria, es una victoria Voy a proponer a mitad del torneo Agregar la regla de que el que le gane un round a ese Ya Gana, gana todo gana. Tremendo combate Regresamos al estudio contigo, Kike Kid versus Lego Sí, 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 a ver Ay, no. Me late, me late. Eh, a ver, wey, 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 Regresaré a las raíces uh -huh. de cuando era niño y peleaba uh -huh. en las tortillerías. La leyenda que ese se puso el COVID para darles ventaja a los demás. <risa> <risa> ah, te dio COVID, güey. Y apenas me sentí. Sí. Pero, ¿Cómo estás? <laughs> Perdóname. El ¿cómo? Te, te <laughs> del viaje de uh... Final 14. A varios les dio comida, ya fue, fue este punto de infección, el pinche fanfest de Final 14 hombre, mi Tiraron un Slayer. hechizo y todos salieron. Pa' los no. rabiesos que andan en el stream, mira. Que se lleven una sub. Me vas no. a hacer chillar. <coughs> Alcemos los cerros y brindemos. Eh, Slayer nos acaba de regalar cinco suscripciones. Eh, los ganadores fueron Emilio Tumbas, IG9999, Shits Posteando, Fer Arias y. Nike, oh. ETCX Muchísimas gracias, amigo. Te lo agradezco infinita, infinitamente. De nada, de nada. Para la gente que oh. se queda aquí viendo la transmisión. Eres un rifado de rifados. Este. Está preguntando, ¿sí, Kado, si Yoshipe está bien? Sí está sí. bien. No me le acerqué ahora, a Yoshipe. No, 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 no. Le dio con. Está cansado, está cansado. ¿Puedo? No puede ser. Uh. Meterle más. Uh. No, no aplaudas, Blanca <laughs> No, no, está cansado Está cansado y se pone a aplaudir Estás haciendo ir. burlas y todo, ¿ya? Sí. Se pone a tauntear el loato Como si hubiera ganado Veo sí, pues. que estás usando el personaje favorito de mi señora güey. No, uh, uh, uh que mandaría salud, No me hagas pero... esto, no me, me hagas esto Está en kit. su siesta de la tarde <laughs> Ah, no, Uy, pégame, pégame, pégame 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 pégame, 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 pégame ándale, pégame ¿Te quieres, te quieres, ¿Te quieres, ¿Te quieres, mira, mira, mira el uppercut ahí pero si sí seguimos hablando del juego, ¿verdad? no confieso, no confieso ¡no! ¡el ¡Oh! no! perro nivel 3 no, o sea buena. después de que perrié sí. dos minutos en la esquina para que no hicieras daño y así me lo pagas ahorita ese te venga, hombre okay. no puede ser no dice Rainbow, lubricante, traigan el lubricante Vamos por el perfect, se logró el perfect del kid. Se logró. Pero nomás. más. No, ahí ya, ahí ya, ya. ya no. Me salvé, me he salvado. No, ya. Kid jugando con la comida. No puedo creer, güey, no si crees. No... <laughs> Pregunta Sergio Torres que si no estás usando el esquema de control moderno Lego. Por supuesto que sí, güey. ¿Crees que voy a andar haciendo medias lonas y la chingada? <laughs> Pues ahí está la respuesta, mi querido Sergio. Ah, su pinche madre. Okay, okay, luego lo que veces. pasa es que, como las, las opciones están medio complicadas, la gente no sabe quitar el control moderno. También está bien. Sí, raro. porque es el que viene por default. Sí, viene por default. Uh -huh. Yo estoy, acabo de prender esto, pero veo una M ahí, así que me imagino que es moderno. Ah, sí, de hecho, sí, 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 es justo. Ah, pero no, pero si sí, 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 es Nada más queríamos preguntar. Si era decisión consciente o nada más te sentías atrapado. <laughs> no. Gracias por seguir el Los canal, insecto. Uh, video, salida. ¿Puedo darle más? ¿Saca la cuarela, papi? Uh. Ahí va. ¿Qué pasa si le doy más cabezas a esto? Y le enseña la nalga. Uh... No, 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 no. Uh. no. <risa> ¡Uy! <risa> Apenitas. Apenitas. No, pues, sí. Gracias, Gracias a por seguir logo, el canal. Me pegó más Incierto. con la rodilla que con el puño, yo vi. Ganar, es ganar, dice Ryu, y se va. Sí. No, pues creo que no puedo hacer nada en el OBS, entonces esperemos que eh, Infinitum y que se sea va. amable con nosotros. Dice a Batucán, a partir de hoy me desuscribo de Updateando. <laughs> Se Gracias perdón, por seguir el perdón, canal, insecto. Yo lo haría. Entonces, eh, el esquema moderno es competitivo. Sí, ¿no? Sí. Sí, hubo un güey en el, sí. el Evo que llegó, quedó, creo que, top 6, ¿no? Con el moderno. Con una Chun-Li modern, sí. Uh -huh. Ahí está, ya ves. Es que al final... ¿Vieron la Evo? Un poquito, un poquito. Supongo que, de, de cualquier forma, si alguien sabe usar el juego... No le va a afectar tanto que compitan Contra él usándolo eh, Sí, sí se puede cambiar Pero es que los menús son raros También para poder cambiar a tu personaje Por default También es un, un rollo el menú eh, ¿Qué te parece si ahora vamos Tú y yo, Slayer? ¿Te gusta? ¿Te late? Va, 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 me late, me late Venga Lego ya peleó contra el Keith Keith ya peleó contra el Lego y Slayer ahorita contra mí. Y Kike contra Slayer. Entonces nada más me faltaría Keith Y hace falta con Lego y Slayer. Ah, me mandó error. Ah, lo volvemos a hacer, no pasa nada. Haitani fue con Chun. O sea, ahí está el dato. Es emocionante la final de Street Fighter 6. Es que acaba de pasar el Evo, ¿no? Hace el fin de semana. El domingo. Este, este fin de semana, sí. El fin de uh -huh. semana. Con el nuevo trailer de Mortal Kombat también ya presentándonos a Havik, a Ashra y a Reptile, que ahora ya todos los hombres de Mortal Kombat son sexys, son hermosos. Wey. Viste ese Reptile, güey. Qué bueno. ¡Pinche cara de modelo que trae! ¿Acá ya están peleando? Ya, ya, ya. Tengo que aprovechar, güey. Esta, no la, esta tengo posibilidades. Slayer contra Grayson, uno de los combates más cerrados que tendremos esta noche, Ezequiel eh, es Segura, ¿qué me puedes decir de estos eh, dos contrincantes que se ven las caras por primera vez esta tarde? Que a ver si el Quique sobrevive y no, le, y no le da un paro cardíaco a la mitad del combate. <laughs> Así es, esperemos que no o sea. Es conocido, este peleador es conocido por tener paros cardíacos constantes durante los combates, como Andy en, el, en los supercampeones? <laughs> la segunda pelea es cuando se pone complicado. Lo más cagado yes, de todo yes. es que cuando hicimos el doblaje de la nueva versión, cuando recuperamos los nombres japoneses, eh, sí me tocó doblar como jugadores de fondo de. de ese partido. Y sí. Creo que se llama Mizugi, eh, Andy. Era de Capital Mizugi, está bien. <laughs> Estamos al lado de él. Cuando jugó contra el Nankatsu. Pero no sé si, si la subieron oh. a algún lado. Según yo en YouTube pueden ver esa versión de. Supercampeones que ya se llama Captain Subasa. Entonces, sí, sí me tocó preocuparme por el Andy. El Capitán Subasa está en japonés, ¿no? Capitán es super y Subasa es campeones. No tengo la nariz. Ajá. Pero suena, suena que sí. Ay, pinche playa. Sí. ¡Ah, no man. Bueno, la táctica la funcionó. Empezamos a platicar con el Kike de cosas de doblaje. Sí, sí, sí. <laughs> Se sí. notó luego luego cae el sí. apoyo de Slayer. Sí. Claro. Sí. claro. Ah, es buena esa. Sí se notó, eh. Yo no dije nada. Me quedé bien calladito. ¿Y el sí, pues sí, cuéntanos si sí, sí. sí, dime lo qué, ¿Qué por sí, qué, más qué. qué por, sí, qué. Qué. ¿Por, sí, qué. Qué. ¿Por no, qué los actores de doblaje <laughs> deberían pedir más en su salario <laughs> regular? Exacto. Ya se <laughs> hicieron las ninja <artesana. ríe> Todavía no, no he visto nada de las tortugas ninja y si sí quiero la botarga, güey. En España era Benji. Aquí también Nada, eh, pero esa fue la última versión que se dobló hace como 4 o 5 años, fue antes de la pandemia. Todavía lo grabamos en Doving House. Y el director, que es Arturo Cataño, me invitó a hacer ambientes y eh, lo que se conoce como tripletes, que son personajes de fondo que haces como. Ninguno de los. O sea, tenía el nombre de los jugadores, pero ve tú a saber cuáles eran al chiles Porque son muy, muy de fondo, o sea, no eran los principales. Benji, por ejemplo, es Ken Watabayashi. Ah, oh, perro. Por supuesto. Por supuesto. Y es Layer haciendo pasar a Greiso que está cansado. <laughs> Chunli tiene toda la ventaja. <laughs> no. Se defiende, patada en la panza. Ay, y Chunli no sabe qué muy hacer. Buena. ¡Oh! Muy buena, ah, muy, muy buena. Buena. acabó la plática Dio muy, la muy vuelta, pronto. Vuelta, ¿eh? sí. Dio la se vuelta. La y sí, sí, es que dejó de hablar, dejó de hablar sí, del sí. doblaje. Y, sí, vi... y remontó. Vieron <laughs> cuando. El... Dale, dale, dale. No, dime, dime. Cuando Lalo Garza contó la historia del apellido de Oliver. Ah, esa mamada. Eso fue troleo, güey, porque a Lalo le encanta trolear. Ah, claro. Y, <laughs> y la gente se lo creyó bien cabrón, güey. Se <laughs> pasó poquito el pinche Lalo. Que él fue Reptile en Mortal Kombat 10 y Kung Lao. Y ya Palonce no regresó. Ve tú a saber por qué. ¿Por qué? Solo él y el cliente lo saben. Igual y les cobraba muy caro, güey. Ah, pega tres veces de ¿sí? shuriken. No. Ah, Qué interesante, el, el mundo del doblaje. Tiene sus Las leyendas urbanas del doblaje. Ahí está. esa historia es... pero no, ya no ve, pudimos pero hacer el engagement, güey. Yeah. <laughs> <no, risa> uh. Vamos uno a uno, ¿verdad? Sí. Uno a uno. Ah, perro. Uno a uno. Pues fue. Este. Fue con Francos Camilla, ¿no? Fue en un. Amos del Universo, creo. Sí. Eh, fue Lalo de invitado y dijo que el apellido que era Atom era un anagrama de Mota porque se subían a fumar Mota en el estudio de grabación. Y ya el director de la serie, Eduardo Tejedo, papá de Ricardo Tejedo, que también son dos bestias del doblaje. Eh, dijo, no, nah, esas son mamadas, eso nunca pasó. Y ya <laughs> nada más dijo, no, sí, pues obviamente no pasó, era broma, pero pues se lo tomaron muy en serio. Pero, pues es que sí, sí, sí lo platicaste sí. muy en serio, también tú, Lalo, no mames. Pero era moto al revés, ¿no? Ajá. Vámonos. Uy. Pues, lo de los hermanos Chale, Puyoto, son, Oye, ¿eh? estoy platicando. Oh, ser, ¿eh? sí, ¿no? sí, sí, hay sí. que. Eh, tu top 50 actores de doblaje, que, que Carlos Becerril, <laughs> René, este, Carlos II, Mario, los tres Marios, Mario Arbizo, Mario Castañeda y Mario Filio, eh, mis artistas, Arturo Castañeda y Arturo Cataño, Luis Leonardo Suárez, que me dirigió en Super Mario Bros. para mis tres líneas de Un Honguito al fondo. ¡Ah! Oh. Estuvo chido, güey. O sea, fue... duramos dos segundos grabando esa madre, pero se siente padre ver tu nombre en los créditos de Mario Bros. O sea, sí es como. Verga, güey. Es... O sea, sí sale... Yo no sabía que salías. O sea, salir es como. Un en qué decía, minuto ¿no? sales? Pero si de... sale tu nombre, ya chingaste. No, sí, sale de... o sea, los créditos. Son... Oh. Sí, vengo acreditado. Eh, no me acuerdo cuáles son los hongos, porque hay un chingo de hongos en el fondo. Nada más me acuerdo de uno específicamente. Que es el que le mete en el chupón. Eh, ¿A ah, caray? A ah, caray, sí, sí, está, está okay. fuerte, Decían que era okay. A ver, ha estado chido actuar eso ahí en el... En el, okay. en el estudio. No es que entonces... sí, sí, no sé. usaron de prop, güey. Y luego es sea, actor de Meto, el Kike, entonces. Que usaron de prop para sí. el sonido de chupón, güey. Pues, ¿Qué te diré, mi hermano? ¿Qué, ¿qué pulgar hermano? acabaste succionando. <laughs> oh. Oye, está muy reñido esto, ¿eh? <laughs> Está muy reñido sí, ah, La verdad es lista, que lo, la, no. los redoblajes oh, como que no uy. me gustan, eh. Uy, hizo un parry y luego ¡No! a la Daigo, hermano. ¡No! Daigo, muy eh. bueno, eh. Muy, muy qué, bueno. ¡Qué buen parry! O sea, sí. daigo uh -huh. interno Buenísima. Son muy buena. Y con todo la historia. Hey. Pero no, sí, de hecho, creo que sí subió el tweet porque no me gusta. Eh, siento que presumes mucho cuando subes esas cosas, pero. este, A ver, con ese aquí el perdí. Con Lego Momento 18.5. Ese contra Lego. No, otra vez. ¿Os ya pasó eso? Diosito. Ya mal? O sea... no creo que no hemos peleado, no hemos peleado, ¿verdad? ese? Sí. No, no hemos peleado con Quique con, y con... Sí, Keith. con Kiss? Sí, Esta va a estar buena, de ¿Eh? Pues decir que peleamos es darme muchas flores, la verdad. <laughs> sí, yo estuve ahí. Repita. Pagaste tu boleto, Kiss. Yo, yo estuve ahí. No sí. se sienta mal. Pagó su boleto. Entonces, Keith. Esta va a estar buena, ojo, ¿eh? Ojo. No despeguen los ojos de la pantalla. Falta pelear contra Keith, ¿no? Lo que no saben es que he estado smurfeando durante toda la, uh -huh. la noche uh -huh. y ahora ya voy a sacar los prohibidos. Uh -huh. okay. <laughs> no puede ser, güey. Es que ni lo ves, güey. O sea, ese trae el ultra instinto. Por... Y se pone a por aplaudir, em... güey. Le qué ¿por qué puti, empezaste con la mitad verdad, de la ¿verdad? barra? Qué buena putiza estás dando, Ezequiel. Eh, aplausos. ¡Ah! Es que, no, sí, trae el ultra instinto, güey, no mames. Te di chance, Ezequiel, te di chance. Uh -huh, uh -huh. Se notó, sí. Encuentra <laughs> con el maestro Rush y el pinche Ezequiel, güey, estás cabrón. <laughs> Mira, Ezequiel deberías hacer la emoción y te, y te voy ganando y luego me partas la madre. Para que se vea bien perro acá. <laughs> ¿Por qué se pone mal a mala güey? Pues no aprietas ese ah. botón, güey. Ni siquiera sé qué botón es, güey. Estoy picándole a todo lo que encuentro. Estoy picándole hasta el teclado de la PC y estoy jugando de sí, Lego, güey. No, ya está el Discord ya le el me cansé, güey. Me, me cansé. Está bien, está bien, se remonta, se remonta. Se puede. Puro básico ese, puro básico te reto. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es puro básico? <laughs> sin patadas, sin patadas, sí, ese güey. te reto huevos leche este, okay. fruta güey <laughs> sí. que es básico <laughs> básico del ahorro no <laughs> ah. ¡Eh, patada descalificado señor profe eh, yeah. a, a ver ese sin el joystick, güey. Puro botón. Puro botón, güey. Puro botón. ¿Y si lo hacer, eh? Los. Sí, 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 sí. No moví la palanca. Oh, no, oh, güey. esto es más humillante aún, güey. Si sí, sabes que no se podía cubrir, ¿verdad? Sí, o sea, lo que le tiras le iba a pegar. Sí, pues. Me falta... No puede ser. Ezequiel, joder, te respeto, hostia, te respeto más hostia, que nunca. Tío, okay. hostia, sí, Y creo que ya nada más me falta Kid, ¿no? Mm -hmm. Ah, contra ti, sí. Sí, señor. Y ya nada más quedaría ver, pues. Ezequiel contra Slayer y ya habríamos peleado todos contra todos, según yo. Sí. No, y luego sacar la cuenta a ver quién ganó, está en duda. Entonces, Ezequiel lleva tres victorias. Eh, tú y yo llevamos dos. Slayer lleva una y luego eh, se está riendo mucho. Me estoy divirtiendo. Se está divirtiendo. Güey. Pero, de, de, pero después del grupo vamos a armar el barack la liguilla, me imagino, ¿no? No eh, pueden sí. no haber liguilla, güey. Está, son mexicanos. <laughs> O sea, solamente va a haber uno que no va a clasificar. No, no, mejor, mejor que el primer lugar pase directo wow. a la siguiente ronda. Ay, cabrón. Cambiaste de control, ¿verdad, güey? Uf. No, el es que ya, ya calentó. Ya calentó, güey. Ya se enojó. ¡Uf! Muy buen parry. Cuando uno está empezando, eh, después de hacer un parry de esos, uh -huh. hagan agarre. <laughs> y ya, <Tiene> <laughs> okay. es que los combos que puedes sacar si optimizas mucho, hacen muy poco daño. Entonces, el agarre hace más. Eso. Es ok, va, va, va. ¿Y les gustó el, el mundo abierto? Ese como experimento de modo carrera. Extraño. No, a mí no. Como que le falta. Gracias por seguir el, el canal, insecto. Esto es para desbloquear el traje de Ryu, nada más. Igual. Está muy básico, pero es para la gente que nomás no ha jugado nunca. <laughs> Dice pronto Doble: si luego fuera un equipo de la liga, sería el Puebla. <laughs> sí, soy. Soy ese. Quisiera ser ese, güey. Uff. Un poquito. ¡Oh! Y eso, oh, ¿cómo oh, le hicieron? Saca las acuarelas y el counter. Gracias, Gracias por, por seguir el canal, Kike. insecto. Se defiende. Kik está cansado. Se ha gastado toda la barra. No le importa. Es cierto, es. Se eh, mantiene. No, dice... le pone la chancla en la cara arriba. No le gusta. Este par de vagabundos. Güey. Ah, coño. Ya sé. Dice Elkman: Ya quito las roditas entrenadoras a la bici. Sería Puebla porque Tlaxcala no existe. <laughs> Puro Hadouken quita reto. A ver pues. Me puedo cubrir. Sí sí sí. <laughs> obvio sí. Ah bueno, ahí va. Ah bueno. Jaduken agarres y cobertura. Son las reglas. Dale pues. Ay perro. Eso cuenta como dos. Oh, ¡Ah! Sí 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 sí. Si cuenta, sí. cuenta cuenta cuenta. Es? Válido. Cualquier mágico. Ah, y sí, descalificado, sí, ya, tira una ya patada. Perdí, ya, ya perdí, güey. <laughs> ah, le remueve la consumir? licencia. Madre sí, me mata, me mata, me mata. Ya perdí, güey. <laughs> 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 te... Pelea de kids, es cierto. <laughs> el deshonor, eh. <risa> <risa> ya, ya. No ay, puedo, güey. Mi ya, no, normal, memoria no, no, muscular me falla. Me traiciona mi memoria muscular. No le puedo poner pausa. Dame dos segundos. Pide esquina, pide esquina el Quique y el kit se la da. Ah, ya. Calienta. Listo, ya. Vamos. Tres, dos, listo. Ah, <coughs> pero. Se miden. Kid Uf. tiene cinco victorias consecutivas. O sea, ¿qué? Kid y que han ganado todas sus peleas, entonces. Eh, creo que sí. No, Kid eh... ha, perdido, ha perdido contra ese. Sí, perdió sí. contra ese. Ah, okay, Ah, ok. Pero como que fue pero la, primera... la primera. Fueron la primera, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces tú tienes seis victorias y, y Kid ah, cinco. ¿O a qué se refiere con las cinco victorias consecutivas? Ah, mamá, no, güey, sí si me la aplico. Ah, es que desde que yo le gané no ha perdido. Ok, ok, ok. Uh -huh. Edgar 19. ¿Quién es Edgar 19? ¿Quién perdió con ese y de qué manera? Dice. <laughs> ¿Sacó a ese Edgar diecinueve o es alguien? Este, no, sí, dale cuello, porfis. Pero no es mala onda. ¿Quién de 19? Este, sí, exacto. Es que la íbamos a hacer privada, pero les digo que los servidores estaban muy extraños, entonces tuvimos que hacerla pública. Y créanme que no es mala onda, todo lo contrario, pero si de por sí mi pobre computadora está a punto de explotar, ¿para qué le metemos más gente? Eh, pero saludotes, Edgar, sea quien seas. Un abrazote. Y nos quedaría nada más eh, Ese contra Slayer. Uy. A ver. Uy, vamos a por ver, el último combate pero de la noche. <coughs> Se viene eh, espérate, perfecto. espérate, no, Mem, ya ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, que le tengo que poner eso. El kit que anda Ahora, caliente y quiere me adelanté, me adelanté. Sí, no, ahorita, <laughs> ahorita viene, el, viene la revancha porque, para el desempate. A ver, el desempate. Slayer, tienes que aplicar la Bueno, no técnicamente no se serie. va a ganar ese. No. Sí, porque Ezequiel llegaría ¿Sí? a 4 con este. Por botones ese porque Estuvo muy en putiza, ¿no? No veo cómo cambiar el resultado, eh. Ah, pero que dure cinco segundos más. A su máquina. A su máquina. Aguanta. Me da miedo. Está, está, está muy cabrón, güey. Uf, tu, está, está. Es lo no, es que yo sabéis se... perfecto. Ezequiel sabe pintarse de verde, güey. ¿Y cuál sería tu, no, oh... tu segundo personaje ese? Oh. Eh, Gail. Es, también es de los nuevos, ¿no? ¿Gail? ¿El ah, Gile? No sé, te entendí Kyle por <laughs> algún motivo, güey. Yo, Kyle. Pues es... ya, ya pensé que era el de la trencita. No, ya, Kyle. Ok, sí, tiene sentido. Personaje de carga. En el 5 era la luchadora, ¿no? Si no mal recuerdo. oh, uh, sí. Le, le <laughs> movía ¡Ese sin piedad! <laughs> sí. oh, Se besa la mano. Se aventó ahí. Oh, madre. La... <laughs> ¡Con madre! ¡Oh! De ¡This is! Uh. ¡Sparta le dice. Bueno, mínimo en la primera no hubo perfect. ¿Todo es bien? Todo bien. bien. No, estuvo muy buena, estuvo muy buena. ¡This <laughs> is 3GB, dijo! ¡Paz! Okay. Ajá. Que también es. Sí, en el segundo combate. <coughs> Chone se defiende, quiere salvar el perfecto. tiene una patadita, ah, lo exacto, logra. Exacto. Le ha bajado sangre. Ya, ya, ya estoy del otro lado. Ya que la garra, seguro. Ha <laughs> hecho enojar a Ezequiel. Quiere su perfecto. No lo ha obtenido esta tarde. En este combate en específico. Exacto. Eh. <laughs> de verdura, güey. Uf. No, el último chance ahí de hacerme el perfecto Uf. Vamos a ver, Última si no oportunidad a Para Ezequiel de ir por el perfecto Lo logrará, no lo logrará Ha sacado un perfecto en cada no, En cada no. pelea de esta noche Y no, y no logra Slayer lo oh. no logra <risa> <risa> Sobreviví Manita de puerco Chiricuazo en la nuca que, Según yo Keith hizo más perfects que Ezequiel Ah, saquen esa estadística. Estoy casi. ¡Ah! ¡Ay! Oh, saca eh... la acuarela, doble pata de la panza. <laughs> ¡Se ah, defiende! No, o sea, Mariada, la no. tiró al piso, hermano. Oh, ¡Se defiende una vez más! Se está, está dejando. Está cansada. Se está dejando. Se está, Marialo, se está Marialo, dejando. Mariada, Mariada, se, se, se le está conectó cansada. el control. <laughs> se le acabó la batería del <laughs> control. <laughs> ¡Se le acabó la batería! <laughs> ¡Fue por agua la cozada! ¡No pasaron no, por las tortillas! <laughs> se está manejando, vieron. No puedo hacer nada contra el, contra el este Drive Impact. Estoy en, en Burnout eh, Le pasó el control a Ume. Eso Creo que la estrategia de ese era dejarse perder ese round para ir por el perfecto en el siguiente. ¿eh? Exacto, el primer... Dijo, ¿Cómo que no vaya un perfecto en cada pelea? Dijo, ¿cómo que que no? fue al baño. Sí, sí, sí. Pues... Sí. Técnicamente ya terminamos. Ezequiel, eh, cuatro victorias de cuatro. Keith en segundo lugar con eh, tres victorias. Su servidor... Ah, aquí, tengo con lugar, aquí tengo el que... Slayer con una y luego eh, nos ha hecho reír muchísimo. Entonces, muchas gracias. Liz, lo agradecemos. <laughs> eh... aquí, tengo el, aquí tengo la liguilla ya lista. Eh. A ver, si quieres el, 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 el sembrado número uno y el sembrado número dos es... Eh, Keith. 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 el tres. Yo. Kike y el 4 entonces pues es, eh, es layer, Ok, okay entonces ahí está, güey. Ya tengo aquí el, el, el bracket de los ganadores y perdedores. ¿Qué te parece? Eso puede ser, sí, puede sí. ser interesante, ¿no? Bueno, ya que perdemos aquí el Liquid otra vez porque eh, fue muy al principio. Igual y la gente no lo alcanzó a ver. ¿y por qué... No, pero, eh, pero ahorita va a ser la liguilla. Va, va a ser, a ser el la liguilla, torneo, la liguilla entonces... botanera. Entonces... Silencio, que ya. Llegó... Igual y pasa. Ya, la tengo los sembrados. De acuerdo a, a la stream. lista de los sembrados. El primero contra el último, ¿no? Seríamos, no, no, vamos los últimos. El 5 contra el 4. Y después, y el que pierda pasa al bracket de los perdedores. Ah, bueno, entonces serían Lego. O sea, tú y. Y Slayer? Slayer. Pues vence, así es vence. Así es, así es. Así es. Ah, a ver. Así es. De nada. Voy yo, voy otra vez. ¿Qué tal, amorcito? ¿Cómo estás? Y ahora sí voy a, a activar el Ultra Instinto, ¿es eh? ¡Ah, no, bueno, no tendré, ah, no tendré ah, piedad. Oye, esa perra. Esa perra ya fue a competir al Mr. Olimpia de la mamada que acabas de decir. Eh, qué perra tan mamada, dirían. Mi ex tam... dice. Smile Kim le dice a Slayer, mi ex también era bueno y le gané a usted. Usted puede, profe. <laughs> ok. Muy buena, muy buena. Es que ¡No! Está llegando a tu comunidad. Un abrazote a todos los que vengan por parte de Slayer. Que jamás me va a alcanzar la vida para agradecerle tantas memorias, tantas anécdotas Y no solo que haya cedido su tiempo para estar aquí, sino también regaló unas subs Entonces, amigo, sabes que te aprecio, te subs quiero muchísimo Y quisiera Gracias, compartirles el güey, pero lo estaba buscando para un reel que tenía que hacer ¿Y, los ¿Y a poco ya no están? Los pusieron como privado ¿Lo quitaron? No, pues Ah, ah caray, eso no me lo sabía, yo pensé que sí estaban ahí No, ya los hicieron privadones y... Está bien, está bien Y no hay manera, ¿verdad? De, de rescatarlos ya sí Pues es que yo ya no Le hablo a nadie Ya, ya sabes que Level tiene una Digo, este no es stream de chismes, pero también Han sido cosas muy públicas por parte de otros Miembros, no de nosotros eh, uh -huh. la, la generación anterior A nosotros, que ahorita están En 3D Juegos pues, ahí. Entonces, Ya saben que Level tiene una historia Complicada, por decirlo menos Pero bueno las memorias no se borran. Los videos pon tú que sí, pero los videos oh, jamás. Exactamente. Mira cuánto está el privado? Ah, ah caray, ya quieres privados. <laughs> <dos? risa> pues mira, Ezequiel podría dar clases privadas de Street Fighter, pero sí te cobraría caro. Deberías, te cobraría tío? por combo, güey. De hecho, sí están haciendo <laughs> algo así, ¿no? Justamente. <laughs> eh, te <laughs> cobraría por combo. <laughs> Parte del, del contenido de 3GB ha sido unas guías explicando el género fighting. Eh, no sé si la, las están haciendo todos o solo Rafita. Porque solo Rafa, a... eh, o sea, yo le ayudo a revisar algunas cosas para. Es que luego el problema cuando estás explicando conceptos así es que el guión sale un poquito más elaborado y tiene que caber en un minuto. <laughs> Entonces le ayudo a Chaps de que quede de un minuto porque luego sí es un poquito complicado explicar esas cosas tan rápido. Sí, pues. Pues bueno, ahí lo tienen si quieren saber qué son esas palabras raras que... Gracias por seguir el canal. No, ...se salen en el chat. Cross, eh, el, los footsies, el 50-50. Frames, no. in, frames de no. invulner, invulnerabilidad. Frames de invulnerabilidad. Invulnerabilidad. Sí. O sea, cosas que tienen no. frames de avance. O sea, los juegos de peleas pueden llegar a ser tremendamente complejos. Sí, no, Rafa se la está rifando con, con esa serie de... Ahí lo tienen. No, de, este, de Mini tutoriales para ayudar a la gente con conceptos básicos. ¿Ya tienen TikTok? Ya tenemos TikTok, pero no hemos hecho nada. O sea, nada más, nada más estamos reservando el lugar. Ah, es que Falta estrenar ver. el canal, pero ya, no, 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 no. ya debería ser pronto porque... O sea, también subimos a Instagram cosas y pues mm, es lo mismo. Mm. Bueno, hay tres gordos B, tres gordos bastardos, tres que B. Oh. Los pueden encontrar en todas las redes sociales. <coughs> Y chequen esos que están muy buenos también. Eh, hubo unos de Final 14 hace ya un tiempito que también están bien buenardos. No puede ser. Y ahí la victoria de Slayer. Tú muy bien, amigo. Tú no puede ser. ser. Se, va, Se va puede, a losers Me voy a losers, perdón. Ahora, ¿qué sigue? Le he fallado a la gente. Tú que tienes la liguilla. ¿Quién ahí? tiene de bracket? ¿Qué procede? Ah, ah, en el bracket sigue el eh, número 3 contra el 2, que es Kike contra Kit. Puta madre. ¿Pero qué cambia de control, güey. <laughs> Trae el turbo ese, güey. Grande sí. el Rastaslayer. Sí, este activado. sí es Gotti. Eh, las guías del Final 14. Fue cuando salió el Heavens, He Heavensward, ¿no? Eh, estaba Stormblood. Stormblood. Que ya la gran noticia del Final 14 es que llega a Xbox. Entonces los usuarios de esa plataforma que pues, no habían podido acceder al Final 14 ya lo van a poder hacer. Ya estuvo ahí el tío Phil dando el anuncio. Hagan que valga la pena, bajen el free trial, pruébenlo. Para que el tío Phil no se haya gastado lo que sé que se haya gastado en balde. Exacto. Uf. ¿Va a estar en Game Pass o...? Ah, pero no. es de suscripción, ¿verdad? Sí, es cierto. Hay free trial. O sea, puedes jugar gratis hasta Stormblood. O sea, hay como 100 horas 120 horas, horas ahí. O sea, son 120 si vas a Paso Kid. <laughs> avanzas una misión y te peleas como 30 minutos con el chat. Sí, sí. Y el chat gana. Pues si no, son como 80 a 100 horas. Pues ahí lo tienen. Oh. Ya después de eso sí si hay que pagar si quieres jugar Shadowbringer, si quieres este, jugar en Walker y Don't Trail, que va a ser la nueva expansión, pero... ¡Gracias por seguir es el canal, nuevo, Insecto! So, ahí lo tienen, para que le den la calada. Eh... Siéntese. Ay, ¡Ay! no! <laughs> esto es maltrato, Esto ya es abuso. Uf, está. Ya quitamos el perfect. Ya lo demás son meros detalles. Y es vanidad, más de Exacto, eso. Exacto, güey. Ryu <laughs> Wins. Pero mira, si hiciéramos cosplay, sí te ganaba. <laughs> sí, fácil, güey. Sí, pues. Estoy pensando en ir a gamer. Los brazos de Ryu miden lo mismo que mis dos piernas, güey. Eso sí. Está cabrón. Ay, es un pedo, güey. Ya. ya no quiero entrenar, güey, pero. Oh. La ambición me gana. Están dando no, no, buenos chanclazos. Gracias por seguir el canal, insecto, oh. ah, coño de la madre, sí. güey. Tiene un perro que Muy se cerca. ve comer de duro. <laughs> <Mucho> <laughs> no mames, Choc, si me hiciste reír bien cabrón pero sí te puedo decir que el día de piernas sí le, le, le hemos entrenado pesado oh nope. así lo dice 20 ah oh, se le alcanzó a cubrir la distancia ah mira listo quitamos el perfect es que hay peleas que juegas para ganar y hay peleas que juegas solo para que no te hagan el perfecto. Para no tener. Yeah. Exacto. Exacto. Y eso ya es ganancia. Tal cual. Uh, supongo que ahora seguiría <laughs> Ezequiel contra Ha ganado. Fue? El del Bracket, a ver. a ver qué onda. Así es. Eh. Ha ganado eh, Kit 2-0, ¿verdad? A, a, a Kike. Uh -huh, Continuamos uh -huh. en el bracket de los ganadores. Sigue Sequiel contra Slayer. Ezequiel contra Slayer. ¿Cómo, cómo, de... cómo? ¿Yo contra quién? Contra Ezequiel No, a ver. <laughs> creo, ¿Por qué? Ahora okay? sí me va a hacer el perfect. Sí. Yo mero, eh, mi querido Smile Kim. Eh, es el portero del Pelusa, el Pelusa Calgary Estuvimos juntos en Level Up, conduciendo un programa dedicado a PlayStation llamado X Círculo X Círculo, que era pues, la referencia a besos y abrazos del XOXO. Estaba muy padre. Eh, creo que Level Up Show nunca nos tocó juntos, pero. Es que un... uno, no, nunca nos tocó. No me acuerdo. Es que era raro porque, como a veces nos rotaban. Gracias por seguir el canal, y no Insecto. Shows, pero... Era muy padre porque al final éramos. Pues panas, hablando de videojuegos, eh, una consola bastante importante, más allá de que si eres fan de una o de otra, creo que es innegable la influencia que ha tenido Sony en la industria. Y en ese momento pues era la época dorada del Play 4, entonces sí do dominaba bien cabrón, güey. ¿Algún... Per uh, perfecto, ¿no? no, 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 me salvé. Nah, pues, qué pasó. Parque? Se vuelve a salvar Slayer. Yeah, pues, yeah, pues. Manco no está... Nada, no, es que Ezequiel tiene como cuatro manos para los tres joysticks. Y que Ezequiel. Usa. Ezequiel dijo: Esto ya es la liguilla, ya voy a dejar de, de juegos, ¿eh? Sí, no, ya. Le, le movió el stick, puso el stick con baño de oro. ¡Ah! ¡Oh, ¡Se quita la patada ¡Ay! espartana! ¡Hala, Eleva! ¡Le en la pancita! Fue lo más que voy a hacer, ¿eh? Muy esto. buena, ¿eh? Estuvo buenarda esa. Hola, buenísimo. Oh. Se le sacó el aire, güey. Qué pedo. Muchísimas gracias por el follow. Eh, no he leído followers, discúlpenme. Smile Kim1586, Alfajor de Fruta, eh, E Ara, Propelion, Donkey K Elgman, Didier, Bredom. Y Sergio Torres, creo que son los que me faltaban. Julio, Julius Nemesis. Eh, Alejandro 07 39, ahí está. Si me faltó alguien, una disculpota. Nada, sígame y con gusto eh, lo leemos. Se salvó del perfecto, al menos. Sí, he estado salvado, pero... Pero no, aún, aún me lo puede hacer. Una nueva oportunidad para ese que no le ha sacado Perfect Slayer. Lo quiere, lo desea, lo obtendrá, no lo sí, sé. Sí, lo va a tener, la va a tener. La va a tener el ¡Oh! 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 ¡Sigue, sigue siendo perfect, sigue siendo perfect. Eh? siendo perfecto Sí, sí, ¿no sí. Confirmó? Sigue siendo perfect. ¡Oh! Super. Uh! No, 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 no. Se lo ah! cree. Se ya, quita sí. el perfect, <laughs> joder. Allá. Estuvo el es... hit confirm por parte de... Es... Menos mal, menos mal. Ya lo iba a hacer, eh. Ya lo iba a hacer. Estuvo nada. el super sí, al final. Sí. sí, sí. Estaba cantado. Allá, Estuvo con nada. La marisa. Grande entre los Man, grandes. Se le seguía el hermanito. partiendo madres. Avanza ese en el bracket de <laughs> los ganadores. Slayer baja a los perdedores. Y en el bracket de <laughs> los perdedores <t> <laughs> <t> nos <laughs> encontramos... <laughs> <t> <laughs> <laughs> Quique y yo. Va, 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 va. También, digo, si ya eh, no sé qué tan tarde sea para ustedes, yo propondría que acabemos pues, cerca de las 11 ¿O cuántas peleas nos faltarían según tu. Eh, según el lugar, no falta ¿Cuatro? mucho, no? No falta mucho, se va a acabar ah, ¿no? Uh -huh. Ah, va, 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 Entonces uh -huh. nos las echamos. Pero también para no abusar demasiado de su amabilidad y de su tiempo. Y muchísimas gracias, Mael, por esa suscripción. El ganador fue andré Perrito, 2183, rifado de rifados. También mi queridísimo Slayer, otra vez eres un grande entre los grandes. Ahora se la llevó EA, EA, eh, Rifados ambos. Los quiero, los adoro. ¿Qué pasó, qué pasó? No sé, ya sabe, Capcom y sus mamadas. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Yo puedo regalar subs, sí, ¿verdad? Se puede regalar subs en tu propio canal, según yo, ¿no? Sí, en el mismo sí. Ey, ¡Verga, güey! Le voy a ir poniendo las dos victorias al kick para de ir adelantando el bracket. ¿Dónde? ¡Verga! Ah, Dios mío. ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, mira, ya Smile se rifó con otra. Gracias a Damián. A ver, déjenle parte a su madre, este, a este chavito que quiso jugar con nosotros. Señor... ¿Lluvia de subs regaladas o qué? ¿Lluvia de subs regaladas? ¿Que se acerca el tren del hype? Ah, me van a hacer llorar. Espérense. No quiero chillar ahorita. ¡Ah, tu perra madre! Estoy enseñándole lo dura que es la vida a este chamaco. ¡Está cansado, está cansado, está cansado! ¡Ah, perro, güey! Ah, no mames, pinche uh, lejos, güey. Rifado, güey, rifado. Ouch. Uh sí. Ahí está No, mijo <laughs> eh. Pero se vio fue la intención era buena güey. Pero claramente brincar para atrás no era la respuesta correcta Ajá. Se fue eh, se, se fue, fue. Uh, sacar se la acuarela Un poco exagerado para un solo golpe Pero Creo que se vio bonito. La verdad, sí. Pero. Eh, mataste bien, una, bien. una mosca a casos Exacto. Pero los puntos de estilo cuentan al doble. <laughs> Como en Suicide Squad. Uy, ¿qué es eso? A nadie le gusta Estaba taunteando otra vez. Nada, se me trabó la repetición. Sí, a mí también. Ah, caray. Sí. Ellos siguen no, peleando con el Usted sígale, usted sígale. Usted bueno, nosotros valemos, verga. ¡Ah, no mames, sí si me la metí, metido. Oh. ¡Uf! ¡Uf, qué rico! ¡Qué Ricardo! ¿Por qué no se... ¿Por ah, que... qué no se oye? ¡Está cansado, está cansado, está cansado, está cansado! ¡No, me sacó del cuarto! ¡Más no, blanca! ¡Coño, ya empezó el internet! ¡Ay, no me dejo unirme otra vez! Ay, si ¡No lo, mames! Si lo, logré. ¡Wow! ¡Lo logramos, señor! ¿Sí? ¡Tú, es que hay una escena en Suicide Squad eh, de la de Guns, eh, James Gunn donde está Bloodsport hablando ¿no? con este. Ah, falta otra. Ah, oh, su pinche madre. ¿Sí, no? Con... ¿O no? Bueno, ya le piqué, güey. Con, con John Cena, con Peacemaker y eh, Peacemaker está mamoneando y le dice a Bloodsport: A nadie le gusta un presumido. Y John Cena le dice: Al menos que lo que presumas esté bien cabrón. Y ya mm -hmm. eh, está cagada esa escena. Entonces, por eso decidí bajarle un píxel de vida usando el ataque de nivel 3. Qué larga explicación, Quique. Oh, Dios. La verdad, sí, yo pensé que ibas a sacar otro punto, güey. Disculpen ustedes. Disculpen por el contexto. Oigan, pero ¿cómo puedo.? Cómo, ¿Cómo regalo subs en mi propio canal? Que nunca lo he hecho. Ahí desde el chat, creo. Sí, de... debe poder hacer el ¿Cómo No le dio, güey. Para que veas, me protegió la virgencita de Guadalupe, diría el Oliver. Bueno, el papá del Oliver, pero entendieron. Saca la cuarenta. Ah, perro. Me va ganando blanca, ¿eh? Yo nomás digo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya, me ya me puse al corriente. Sí. ¡Uh! ¡Ah, mamón! ¡Oh! ¡Lo pega de lo que sea! sea ¡Ah, no! sí. Muy buena. ¿Qué vergas pasó ahí? No me acuerdo cuando se llamaba el papá, pero cuando lo iban a atropellar, se aplicó. Lo, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Vergas? <laughs> Claramente esto no está en Japón. Aunque el anime me diga que sí. <laughs> La familia Atome son los únicos guadalup Guadalupanos en Japón Está cabrón, es Igual cierto. y sí, güey. Si hay cholos en Japón que no hayan guadalupanos Chingada madre Ah perra Uy Ah parry ah. Buena No te burles ¡Por burlón! ¡Por burlón! <laughs> ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil, <laughs> sí, güey! ¡No las tiene, güey. Muchísimas gracias por los bits, <laughs> mi querido Kralix. Eh, le mandan saludos <laughs> aquí el ese, que esperan que ya sea recuperado. Eh, ahí voy, ahí voy. Gracias. Gracias, Kralix. Por naquear, güey, sí, sí, sí. <laughs> eh, Malditas Continuamos con el combate número 5 en el bracket de los perdedores. Ya estoy muerto por completo ya. Y ese es Layer contra Kike, uno de los dos se va, irá va, a casa. Va, va, va. La morinita llegó hasta Japón. Exacto. <laughs> eh, a ver en el chat. Ay, verga güey. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me... ¿Por qué no sale mi icono de Grammarly, güey? No quiero mi icono de Grammarly. Mamá. Ah, es que sabes qué pedo que estoy en el dashboard no tendría que ir al como al Twitch Al chat normal no ajá puede a ver, ser que a sí ver. Twitch Grayson GB 87 Simón ya soy ready perdón perdón me distraje me distraje porque nunca he tenido un tren tranky. de los hype sí me emociona <laughs> Tú, 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 tú. Ya no siento. Perdóname pronto. Si me da miedo Slayer, güey. Ya ha sido un arco de shonen, güey. En dos, tres peleas, ya logró bajarle más de la mitad de una barra de vida a Sequiel, güey. Pero es Slayer, que no sé, Quique. eso es lo curioso, ¿no? De, de como que los diferentes modos eh. de juego. O sea, uno te puede hacer perfect perdón, y el otro. <laughs> nada. Te creces ante la presión es dices, miedo, ¿no? Mira, 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 me vas ¡Uy! Sí, sí, sí. Ya casi más el perfect, mira. Es la locura. Eh, ya logro bajarle más de la mitad. Ay, es que de... el, el, el Kike todavía juega muy muy random. Oh. Pero, pues no sé. pues es que a mí me ¡Ah, Sí, se ve, güey. Sí, no, no, no supe ni qué estaba pasando. El, el Hadouken, que tu Shoryuken. Uy. Sí, sí, sí. sí. Ya que yo que... no pienso, yo solo aprieto botones. Me gusta el Acabalgando. efecto cabalgando. Ah. Pero... Locura. Y Slayer se defiende pataditas, la avienta al piso, muy saca muy las bueno, acuarelas, no. no pasa nada. Uh -huh. Patada en la panza, la avienta. <laughs> ¿No? Oh. no, señor Slayer. No. Y Slayer quiere la remontada, eh. Ahí uh -huh. no no. Se le ha cansado el caballo. Oh, se le ha andrón. cansado. Esas ¡No! eso Entró, Liones, en eh. En el momento justo, güey. Sí, eso fue buenísimo. Fue en el momento justo. No pensé Estaba que fuera cansado a, a, y a se conectar, llevó la victoria wey. en el momento justo la primera victoria para Kike. Lo avienta al piso. Ay, saca las acuarelas, no, 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 muy no, buena. ¿Dónde está mi mouse? Ya Pero esto sigue abierto, eh. podría remontar. <laughs> Megalodón 2 para los Oscares. Uh, Megalodon. Eh? <laughs> Pero uno nunca sabe patada en la panza, la avienta. Uno nunca sabe. Así es, Choc. Ahorita Ouch. el Kike está canalizando su Ken brasileño. Eh, el Daigo. Eh, creo que nunca vamos a poder superar ese, uf, esa uf, final uf. donde hizo parry, 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 parry <coughs> y se aventó el ultimate y chingó a su madre. Está en el top de los mejores momentos de los esports. Ah, mamón. ¡Uf! ¡Ay! ¡Sí! ¡Está tan ¡Está ¡No! tan ¡Ah, aquí Muy está! ¡A regalar una sub! Un round más y en que, que, que se lleva el bracket. ¡Y el player quiere la remoto montada eh! ¡48, creo! Okay. ¡Va, Ba mm. ¡Venga, leyer! A ver, no, mira, oh, Quítale, no le entra, se lo no. apure. Por cortesía, cansado, aquí que te hubiera eh, a cansado, golpeado, está hombre. Cansado, está está <laughs> No, Chuli! Cansado, pero... chuli! Haz el comeback, por favor. No estoy manco. <laughs> no, mira, no. Uh, me trajo como un no, todas, todas las rondas. Ah, bueno, si, si estuviste. Ya ni puedo hablar, güey. Sí, estuviste muy cerca. La verdad estuvo bastante cerrado este uh, rollo. Se lleva todas las rondas Kike que va y cabalga en el bracket de los perdedores. Del otro lado. Tenemos a Ezequiel? Sí en contra del Ezequiel contra el kit. Ezequiel contra Kit. Ya sabemos hablaba de esto, boinas, eh. Güey. está lentísimo mi Twitch, güey. ¿Lo podría hacer desde el cel? Final adelantada dirían algunos, eh, en ESPN de 8. esas retroliones, eh. justo, güey. Ah, por eso se me... oía doble, güey. Oh. Tipa tallagas, güey. Es grande, es musculosa. Es diamante, es Marisa. <laughs> Y ahorita el perfecto, el kit. O sea, ni los combos me salen con él, pues. Uf. Se cubre. A su máquina. Ah, ¿Eso qué es, aquí, él. Ah, perejo, No, Ah, Disculpen ustedes. Estoy, no, estoy en droga. No, todos. bueno, estuve cerca, ¿eh? Estuve a una rayita de ganar el round, si les preguntan. Así es, yo lo vi. <laughs> Para el que no lo vio, Kid eh, eh, estuvo muy cerca de ganar el round. Le... Ah, güey. Está, ahí está, ahí está. Oh, Bebe, fíjate, qué cerca estoy. Está cerca, está cerca. Se defiende la esquina. Venga, Kid. Uf. Sí, ese fue error mío, se ha eh, cerca, caído. Marisa cerca del cansancio. Quería regalar. Este, oh, la regué. Unas subs, pero estoy estresando demasiado a la web. No. Está, está complicadón. Y se me olvidó mutear el, eh, mi propio Twitch. Se la llevó Marisa. Lo que me encanta es cómo Marisa se agacha a consolar a, al rival que acaba de. De putear. De eh, apabullar. se lo roba, güey. <laughs> <laughs> Creo que ya se descontroló. Chinga. Oh. Aquí el perfecto. Oh, oh, oh. Pero ese se defiende. La semanita de puerco. Chiricuatso okay. en la nuca. Segundo. Lo tiene un golpe. ¿Qué? ¿Cómo me golpeó, güey? Le di un rodillazo en la vio? cabeza y su cabeza anda la cola, tan duro, güey. Te dio un carazo en la entrepierna sí, Fue lo que y, pasó, güey Y me hizo daño, güey ah, no. ah, Bueno, se los escribo eh, e Algo pasó con el Ryu de Kid Atacó con la entrepierna Y Marisa lo agarró a cabezazos Irónicamente Ahí oh, el, fuck. el Ryu de Kid Está soltando un Choryuken Potenciado Uh... Oh. Ah, ya, mi Twitch valió para pura madre, güey. ¿Qué según... pasó? ¿Quién sabe? Güey? ¿Cayó el stream? No, según OBS está bien. O sea, el OBS sigue jalando, pero Twitch no me deja monitorear, güey. Como que... oh, ¿Y eso qué? Como que la señal fue muy retrasada. Ah, graf... ah, ¿la aplica la historia americana X, ¿eh? <laughs> que la imagen está congelada. Y ese cabalga en el bracket de los ganadores está en la final. San... Pero del otro lado tenemos a Kid sí, y a no, Kiki. No que mira. sigue vivo y quiere cabalgar desde abajo, remontar, escalar. Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que ya está jalando. A ver, espérame, Conectándose al chat. No sé si fue mi, mi interrupción. Ya estoy viendo cómo Marisa está cargando arriba, ¿eh? <risa> <risa> Ya no le muevas a la copa, puki. ¿Qué? Se sí me la mamé, ¿verdad, Se <laughs> sí me pasé de riata, güey. Si sí, ya sé cómo es, ¿para qué le... Ya no me bien. Por querer volar tan cerca del sol. Sí, pinche, aquí mm. que de repente... ¡Ay, déjame editar un video mientras sé, ¿no? Ay, es <laughs> que estoy... Ay, te Estoy rendereando un... No, un sí. reel. Ahí voy, ahí voy. Espérenme, espérenme. ¿A ustedes les abre? O sea, ¿ustedes sí pueden ver el stream? O sea, estoy viendo el stream. Estoy viendo a ver súper retrasado, retrasado, pero ahí va. Pero ahí va, ¿no? Pero ya hay, ya hay imagen. Probablemente. Sí, pero te está acercando el momento del carazo en la entrepierna, creo. Madres. Ahí es, precisamente ahí es. Qué feo bueno, con esa madre, este, güey. A ver, vuelvenos a narrar la, la pelea. Aprovechando que estamos recasteando. Más que la, la veo, sí la estoy viendo en, en, en bajos frames. Pero... Sí, no, yo también, yo también. Ah, creo que ahí ya medio se compuso. Ya, yo ya sí, vi morir ahí sí, arriba. Sí sí, sí, sí. Una... Oye. Ya, ya... Ese, ¿qué tiraste, güey? Puño fuerte, puño. ¿Qué, qué hiciste? Cara fuerte, en cara fuerte. Cara eh, fuerte, fue, sí, que el... Botón, fue fue cancel a... Ah, pero ¿cuál? El del... El, ¿El que te mostré y te maté? Sí, el que según yo te había cruzado bien y muerto. Ah, es mi antiaéreo. Es que tiene un hitbox raro que es agachado y puño fuerte. Como que uh -huh. pega enfrente, pero hace como un gancho hacia mi cabeza. Uf. Nos Uf. te pegó en la nalga, güey. <risa> <risa> Chat, Ay, güey. Pues, no me eh. ha tocado eso. Pues creo que ahí más o menos está. Eh, a ver, si quieres. ¿Cuántas faltan, Lego? Eh, dos. dos, dos, a menos de que se resete el bracket final, ajá. A menos que le gane a ese y le tengo que ganar otra vez. Uh -huh. tres, okay. pero... Entonces, ¿quién va ahorita? <laughs> no dos. va a pasar. Kit contra Kiken. Kit contra Qike. Kike. Kike. Bueno, esa va a estar rápida. Vamos a ver si ya jala. Según yo, ya. Pero sí, no. En el dashboard sí se me está poniendo la velocidad de bits en rojo. Mm. Pero el OBS dice que estamos bien, güey. Entonces, a quién chingados le creo. Es cosa de tweet Twitch, entonces. Puede ser. Parece. Oh. Kid. Kike, palmo a palmo. No sé qué está pasando, pero la pelea continúa. Me están partiendo de mi madre, güey. Qué oh, ataque, de Kike defiende de el perfecto. Ahí Kike logró hacer el Tatsumaki Senpoyaku potenciado. Kid con una patada aérea, agarre, parry. Pataditas, putazos, chanclazos. Exacto. Acuarelas. Lo tira. Y ya, me gana. Le apunta. Que se va súper desfasado, güey. Pero súper desfasado. Ya estábamos bien, güey. No sé qué vergas pasó. Oh. El kit me hizo el 1-2. El 1-2. Oh. Hay un punish counter de mi parte. Unas pataditas. No. Oh, buena, eh. Pues... Está bien, el Chicago Punish. Se defiende. Ah, ya fue. ¡Oh! Hasta ahí. ¡Oh! La imagen está semicongelada. Sí, Joder. yo creo que esta va a ser la última pelea. Game? Porque honestamente no sé qué, qué fue. Estaba bien el stream. Traté de, traté de abrir eh, Twitch en la ventana normal en lugar del dashboard. Y eso fue lo que. Hizo que todo se descontrolara. Porque sí se congeló, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahorita ya ¿Cómo? le moví y todo, pero. Ya, ya no lo estoy rescatando. Oh. No abras Twitch, no abras Twitch. ¡Ay! ¡Qué putazo! Igual y. A ver. Si cierro aquí. Pues ya como que se quiere ver, pero va muy retrasado eso sí. Sí. Ey. Ah, tu puta madre. Tiene velocidad diferente. Oh, me cruzó. Eh, te quité el perfecto. Y ya con eso lo considero una victoria. Damn it. Ganó Kid. Ganó Kid, es correcto. Mm -hmm. Pues bueno, lo intentamos. Porque si no, ya no le veo mucho futuro a esto. Falta ese contra mí. Ya, ¿ya? solo falta se la final... De la finales, exacto. Mm -hmm. Pues, Pero se verá, güey. A ver, echas en la pues. total. Mientras podemos platicar. <laughs> Sí, no pasa de que la vean en dos. Gane un round y no se vea, güey. Exacto. A lo mejor se recete el bracket, ¿eh? A lo mejor se resete. Sí. <laughs> sí. Esa risa. Te quiere decir temprano, hoy kit. Yo tengo una hora menos, ¿no? Ustedes digan. Yo también estoy una hora menos, por eso estoy tranquilo. Es cierto, aquel... eso es Ay, qué suerte. imbécil. ¿Cómo te solté? <laughs> Oh, eh, y Kid está tranquilo. Está intentando de mantenerse a, a, lejos. No quiere nada Exacto. que ver con eh, Marisa, pero lo está logrando lentamente. Patada que causa rebote de pared. Empieza a hacer un yogol. Ezequiel ya empieza a poner uh, defensa. Lee muy bien. Oh, el, el intercambio de, de golpes más. Ay, hijo de tu madre. ¿Cómo reaccionas a eso, Ezequiel? Eso es lo divertido. No lo haces. Uff. ya están... Bueno, me sale ah. el escenario de México. Justamente. No manches, güey. Alcanza a mover los números del tiempo. Golpe mujer, con al ese brazo. Golpe al cielo. Abarca toda la pantalla. Y sí, Río no tenía ni una alcanzó el HV. Round 2. Río, chanclazo, que... se mantiene el perfect de ese. Hasta el momento, sí, Ezequiel va todavía con el perfect. Uy. Ah, ah. tu madre. Y ya perdió el perfecto. Defiende el perfect, perfect de Kid. Saca las acuarelas. Dos putados en la panza, tres, cinco putados en la panza. Lo tiene esquinado. ¿Qué okay. va a hacer ese? Saca la acuarela, patada en las patas. Se ha cansado, ese está cansado. Muy ah, no, Río está cansado. Es el momento de ese. Este no mames, toda apuria, la furia. Lo tiene. ¿qué no, ¿qué ¿sí? es ese de quién, güey? Ulti. Ve lo que me quitó. Verga, güey. Fue. Y le ojo que de se dio la, la patada Después de un combo y le. De Spartana Uy. No tres la cuartos hizo, de barra pero de. Vida, pero ahí está. ¡Uy, bien! Ah, le ganó. ¿Un ¿Qué pasó? Finalmente. ¡Carazón! ¡Carazón! güey. ¿Qué fue, <laughs> no se vio, güey. Ha perdido un round, Ezequiel. Güey, saque sí, el clip de esa madre, wey. la quiero pegar en el refri. Si es que llega, güey. Deje, es que esta madre. Okay, ya se ve el uno menú. El primer combate de la final. Ya nos están alcanzando, Uy. pero rompimos el espacio tiempo, güey. O sea, nosotros estamos viviendo en el futuro, el stream ah. está en el pasado. Eh, pero Iván, ya, 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 casi nos alcanza el stream. Uf tengo mm. oh, que aprender eso. Ya se ve, ya está el inicio de la pelea de Ezequiel y Keith. Entonces el stream ahí va, güey. Ya, ya nos está alcanzando. Oh. Están en el round 1. No Keith, manches, Ezequiel, no saltes ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ha ganado Marisa el combate. Y finalmente termina lo que todos sabíamos que iba a pasar. Ezequiel ganó, pero parece ser que sí se va a ver tu victoria de, de round. Me parece fabuloso, güey. Ya les fabuloso. dije que saquen clip, por favor. Sí, sí, sí. <laughs> Vamos por la segunda pelea, tal vez Kid pueda resetear el bracket, venga Kid. ¿O no? Si no yo lo Todo puedo México está mañana, unido, ¿no? levantando los sí. brazos, mandando su energía. Porque se queda almacenado, entonces igual y lo, lo saco mañana. No, seguro es que. Hay... No, man. Es que no sé si resulta No hay manera wey, de defenderse de eso, güey. ¿eh? No, la, la manita de puerco es legendaria. Uf. Le vete un patín y quiere estar cerca de perder el primer round. Pero se defiende. Ahí va. Aferrado, eh. No. La manda al piso, no, patada de las gotillas bien, y el bien, golpe bien. al cielo bien, bien, de Marisa, bien. imparable. Ese antiaéreo está calculado. Está muy cabrón. Que llega bien lejos el hijo de su madre. Aparte, y ese quien le está un round de ser el campeón binacional. Ya mejor... De Street Fighter VI. Es que es hitscan esa madre, güey. Es lo que tú no sabes. Se cubre todo y defiende. La, ah, no, la manda wey, a la esquina, saca la cuadra de la falla. No y Marisa ataca, se miden. Oh, los dos esperando. No quieren arriesgar nada, eh. ni un centímetro. Y el agarre de Río la manda al piso. Y Marisa se defiende. Puro golpe, puro básico. Patada desde el cielo. Golpea al aire. Uy, uy, uy. Ya va a ir hasta ¿verdad? la esquina. Sí, ¡Saca la vale. acuarela! ¡Ese Kiel, ¡Segura de los gordos bastardos! ¡Es el campeón binacional de Street Fighter VI! <laughs> okay. Parece uy, que... ya llegó el de 3, güey! Exacto. El audio <laughs> eh, parece te que está bien, güey. Es que escuché? va tarde es la imagen. Entonces ellos están oyendo <laughs> ah. el audio del futuro, pero están viendo la pelea del pasado. ¿Quién sabe qué cagadero hizo Twitch, güey? Está... Ganó Kid. Dice, la gente de chat dice que ganó Kid. Hey, sí, que ahí Exacto. se acaba el stream, güey. Ándale, justo. Ahí está, güey. Gracias por seguir el canal, insecto. Ya, ya llegaron a esa Ezequiel, parte, Ezequiel, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes, Ezequiel, después de después de este eh, torneo que se te complicó en ciertos momentos, pero que sacaste al final? Chido, <laughs> sí, ya pude jugar contra el Kid. La última vez que intentamos jugar nos botó. <laughs> y esta veces. casi pasa igual, güey. Estuvo cerca, ¿eh? Sí, sí, estuvo cerca de que Capón Era el dejara... destino que se enfrentaran en la final. No, mi ciela. Eh, ¿Cómo le decimos aquí? Kid que no vamos a poder hacer clip de eso. Híjole. <laughs> Kelly Mari, muchísimas gracias Voy por ese largo. follow. Eh... Changos, güey. Ya se volvió a frisear, güey. Me lleva la verga. No, espérate. Aquí el PlayStation 5 tiene una que dice Save Recent Gameplay, la última hora. Uf. Sí, sí. sí. <laughs> guárdala, repe. Guárdala, güey. Guárdala. Guardada. Sí, porque quién sabe cómo vaya a salvar Twitch este pedo, ¿eh? Pero yo creo que sí es algo de Twitch específicamente porque eh, el OBS está en verde todo. Pero en Twitch sí me marca el, la velocidad de bits en ya rojo. Ya lo he o... cansado a ese güey. Y no sé por qué, porque está a 6.000 <coughs> kbps, güey. Quién sabe qué pedo. Pero pues ahí va, güey. Ya, ya están... En la segunda pelea, güey. Ya, ya el stream va en la segunda pelea. Mm, pues bah. bueno. Eh, Estuvo chingón. Sí, pues vamos bueno, ya a, a empezar la despedida. Eh, espero que esto se pueda... sea más error mío que, que... y que ustedes sí lo puedan ver más o menos decente. Eh, porque si sí, Twitch dice inestable O sea, directamente es algo de Twitch No sé si saturamos el servidor o yo la cagué en algo Lo más probable, pero bueno eh, Demasiado poder Demasiado poder pues. Kid no debió haber ganado ese round porque claramente rompió la Matrix <laughs> Pero bueno eh, Muchísimas gracias eh, Primero a ustedes por eh, Vernos, el tiempo que ceden Como espectadores es la mejor Moneda con la que le pueden pagar a un creador De contenido porque pues, podrían estar viendo cualquier otra cosa y el hecho de que decidan ver lo que hacemos, pues significa muchísimo. Y por supuesto, esto no hubiera sido posible sin los invitados que accedieron de la mejor manera a reunirnos hoy. Que, no, aparte de ser compañeros, me atrevo a decir que somos amigos. Entonces, eh, se siente muy bonito no solo jugar con gente que admiras, sino con gente que quieres. Entonces, eh, a ver, aquí tengo la lista. Que no es que la necesite, pero nada más para llevar una especie de orden. Ezequiel, muchísimas gracias. Y de verdad, rifado de rifados, gran campeón. 14 victorias al hilo. Eh, esto es legendario. <laughs> no, pues gracias por la invitación, Kike. Que bueno que ya se pudo hacer. <laughs> Exacto, amigo. A ti, muchísimas gracias por estar acá, por darnos cátedra y por enseñarnos cómo se juega esta madre. No aprendimos nada, pero se vio muy bonito verte. Eh, Keith... hey, hubo un momento donde yo aprendí por ah, dos segundos sí. y luego se me olvidó todo, ¿eh? Eso es cierto, güey. Del chingazo que, que te dio después, ¿no? Sí. Tío. Eso es muy cierto. Él ¿eh? se me dijo, hazle la bola y la hice y después ya me retiré en la cima. Exacto, güey. Eh, ¿Cómo que no ganó el ego? Pues... Ganó nuestro cariño. Eh, eso yeah. ganó. Kid, muchísimas gracias. Eh, también por, un, por un, haber estado aquí. Un gusto. Por acá. Un gusto, Kike. Eh, Street Fighter me, me encanta. Y qué bueno que, que se armó chido el desmadre. Disculpe el manchadero de sangre en el suelo. No fue la intención. Totalmente. <coughs> eh, que de hecho, sí lo juegas muy seguido. no Creo que casi de fijo los domingos. Los domingos, sí. O pues sea, ahí lo tienen. Kit BG, eh, B chica para que lo sigan eh, a Ezequiel uh -huh. pues, lo uh -huh. encuentran como Chobie S y también por supuesto en eh, tres gordos bastardos tres gordos B eh, B grande o tricho viví uh -huh. como gusten manden ahí los van a encontrar eh, junto con Adrián y el buen Rafita eh, luego amigo muchísimas muchísimas gracias por darte el tiempo sé que te avisé ya de última hora pero qué bueno que sí se pudo no muchas gracias por la invitación y gracias por uh, a todos la verdad que me la pasé chingón muy divertido a pesar de que todos aprovecharon para partirme en dos <laughs> pero me reí así que he ganado he ganado con gozoso, muchas gracias ¿no? Kike por la el invitación es divertirse porque así es, lo sí. malo es cuando la gente le entra muy en serio y se frustra y pues, el ya se a, a echar el desmadre sí yo sabía desde el principio que a perder ahora procederé a eh, desinstalar el juego y pedir mi reembolso exacto no me gustó señor Steam pero sí